Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida hoy, día 9 de septiembre, año 2018. Bien, estamos aquí en el proceso continuando con la labor del ciclo formativo con respecto a nuestro tema principal de este canal educativo que viene liderando hace ya aproximadamente más o menos unos 4 o 5 años, tomando como base Microsoft Access 2013. Como es de saberse, un resto de gente conoce que InfoYayatec tiene algo que todo el tiempo lidera y es Microsoft Access 2013. Primero empezó con 2007, luego 2013. Aún todavía no se entra en el 2016. Estamos terminando un proyecto que se llama Proyecto Veterinario. Y es muy importante que las personas que quieran aprender este arte para ganar dinero, no poco, sino mucho, porque pueden dedicarse a hacer videos, obviamente mejores que los que yo hago, pueden dedicarse a crear aplicativos para cualquier cantidad de empresas, cualquier actividad económica. Entonces, los invito a que puedan empoderar este arte que les permite ganar dinero. Son 924 videos que existen en este canal InfoYayatec. Así que cada uno de ustedes tiene en este momento esa gran oportunidad de acogerla. Y igualmente, pues si no pueden ustedes, invitar a otras personas que de verdad quieran tomar el puño y aprender este arte. Y con esto podría usted fácilmente el resto de su vida vivir de ello. No quiere decir que Access esté de por vida, porque va obviamente a haber algún sucesor que lo va a desmontar y obviamente algo mucho mejor vendrá. Pero todo lo que usted aprenda aquí será parte de una enorme estructura. Haga cuenta como cuando uno está a punto de concebir un hijo, que se crea dentro de las entrañas de la madre, pues todo lo que corresponde al cuerpo, su corazón, sus pulmones, sus extremidades, su cerebro, su sistema circulatorio, digestivo, etcétera, todo se concentra en construirse ahí dentro de ese vientre. Y finalmente al mundo sale una vida dispuesta a poder superar con la ayuda de otros. Pero en la medida en que noblemente se le va entregando todas las cosas, la información, para poder sobrevivir, también está directamente esa persona construyéndose con base en toda esa información que recibe. Bueno, algo así parecido es acá esto. Usted simplemente a partir de todo este fenómeno recibe una estructura, una información que le permite construir día por día y obviamente se va a concentrar en hacer algo mucho mejor que lo que hay acá. Bueno, este video que voy a empezar a emitir, a desarrollar, a conducir y a locucionar, tiene por nombre BED Project número 148, pertenece al módulo del producto, hace parte de la parte de compras y básicamente lo que aquí en este video ahorita, en este momento así vamos a tratar, son los puntos importantes trazados de lo que viene del video número 147. Recuerdan que hicimos una lista, en la lista yo expliqué 12 punticos y les conté que en el primer punto era importante construir algo y era un botón, construir un formulario que tiene dos puntos importantes, que son la parte de un botón que dice primera vez y varias veces, que es un botón para manejar la parte de la actualización de todo lo que corresponde a las compras, que esto alimenta en sí un inventario.
Eso es lo que vamos a tratar en este video. Vean, cortemos acá entonces esto, pero no haberme alargado pues en la introducción de este video y empezamos así. Bueno, lo primero, vamos a cargar la base de datos BEST Project. Yo les pasé a ustedes la base de datos de BEST Project en el video número 147. Espero que lo hayan tomado y pues con eso estén trabajando. Los que se encuentren por allá como muy atrasados, pónganse por favor al día y bueno, concéntrense, préstenle motivación y ánimo a este material porque es mucho lo que los puede ayudar, ¿sí? Mucho. Yo entiendo que en el mundo hay mejores cosas que esto, pero recuerden que todo esto que están aprendiendo es estructura. Para las personas que están ahora comenzando a incursionar en este mundo, porque las personas que ya van avanzaditas, que llevan ya mucho tiempo trabajando con esto, pienso que ya no están en Access, ya están en otro cuento diferente. Yo me he quedado en Access porque simplemente yo soy consciente que hay mucha, pero mucha, mucha gente que necesita todavía formarse, mucha gente que necesita saber esto, y pues me quedo por ayudar a esa gente, me quedo por ayudar a esas personas. Bien, entonces acá estamos. Tenemos aquí el BEST Project, estamos entrando, vamos a cargarlo. Entonces, aquí dentro, recordemos que para poder empezar tenemos que realizar una labor. Entonces, aquí donde dice quiero realizar la labor, entonces ahí le damos un clic. Recordemos que tenemos que elegir un usuario. Entonces, vamos a elegir el usuario principal, que es el señor Jiménez Carlos. Recordemos que el señor Jiménez Carlos tiene ya un código de usuario, que es el 9112, y le vamos a dar la clave, que es el 1, 2 y 3. Le damos un enter para poder entrar. Una vez dentro, ¿sí? Entonces procedemos a cargar productos. Entonces aquí cargamos productos. Entonces en productos tenemos acá nuestro menú y en el menú contamos donde dice compra, venta, ¿sí? Entonces, importantísimo aquí una parte. Cuando vamos a comprar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros vamos a alimentar un inventario, ¿no es cierto? Entonces, en todos los tres, en compra para concentrado, compra para accesorios y compra para la parte de las prendas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la compra, ¿no es cierto? Cuando hablamos de compras, por ejemplo, compra accesorio. Entonces, aquí en la compra accesorio, pues tenemos todo lo que está destinado para hacer la orden de compra, ¿sí? Pero sucede que si nosotros quisiéramos actualizar nuestra compra, entonces nuestra compra no se debe hacer desde este punto, sino desde afuera, ¿sí? Es decir, yo ya me metí acá, pues voy a salir de acá escribiéndole 0909-2018, dándole un enter, me va a preguntar que si yo quiero continuar o que si quiero abandonar. Entonces, cuando yo le digo que quiero abandonar, pues respondo dándole un clic en el botón sí o simplemente escribiendo a través del teclado la palabra sí, ¿sí? Entonces, ya una vez que salgo de ahí, no sucedió nada, no se ha generado ningún valor, ningún número. Entonces, como necesitamos actualizar los productos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un proceso de actualización. Proceso de actualización para los productos. Entonces, no está presente el botón, tenemos que colocar el botón que nos permite trabajar esa parte. Entonces, para manejar el proceso de la actualización, pues vamos simplemente a crear un botón a la misma altura como está este. Haremos otro acá en este lado, ¿no es cierto? Pero que dirá proceso de actualización, proceso de actualización. No le vamos a escribir la palabra productos porque no vamos a hacer redundancia en esto. Ya entendemos que estamos dentro de un formulario que se llama productos. Y el simple hecho de decir proceso de actualización ya se refiere que estamos procesando ¿qué? Un inventario. Pero para manejar el proceso de un inventario, entonces tenemos que darle la apertura a dos elementos importantes. Y uno es la primera vez y otro es varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, esta ventanita que se encuentra acá, hacemos un clic derecho y nos vamos aquí a la vista del diseño.
Esta ventana que se llama Bed Project, menú principal, lo vamos a cerrar por ahora, temporalmente. Entonces, decimos que hay un botón que tenemos que cuadrar a la altura, ¿no es cierto? Entonces, este botón que tenemos acá lo vamos simplemente a copiar, control C y control V. Entonces, el botón que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es mandarlo para la derecha, ¿no es cierto? Por aquí cuadramos, entonces ya lo tenemos por acá, pero entonces, como queremos que quede exactamente al mismo nivel de este otro, entonces vamos a señalar los dos y nos vamos para la pestaña de organizar y nos vamos para la herramienta alinear y nos vamos para la herramienta abajo, ¿no es cierto? Para que queden tanto el uno como el otro alineados. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es esto. Este elemento, este botón que tenemos acá, ¿sí? Ese botón que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle lo que está escrito allá, escribiendo a continuación proceso. Entonces ahí vamos a escribir proceso de... Entonces acá recordemos que para poder crear una nueva línea, ¿no es cierto? Una nueva línea, entonces le decimos la tecla Shift y la tecla Enter para que el cursor se parquee en la siguiente línea. Y ahí escribimos la palabra actualización. Actualización. Bueno, listo. Entonces ya ese botón está, ¿sí? Ya este botón está. Este botón que está aquí, ¿correcto? Este botón tendrá un evento. ¿Cuál es ese evento que va a tener? Ese evento es que simplemente vamos a crear un nuevo formulario y ese nuevo formulario va a tener lo siguiente. Entonces, como lo tenemos ahí, proceso de actualización, listo. Entonces cerramos acá. Este botón que se encuentra aquí, lo que vamos a hacer es grabar acá, clic derecho, guardar. Bueno, entonces ya como tal, esta ventana aquí no le vamos a moler más. Vamos a dejarla ahí quietica por ahora. Y hacemos aquí simplemente un clic derecho y vamos a cerrar. Bueno, entonces resulta que tenemos que construir una nueva ventana. Una nueva ventana. Entonces la nueva ventana, pues obviamente tenemos que crear un formulario. Vamos aquí a construir un formulario nuevo. Entonces este formulario lo vamos a llamar así. Clic derecho, guardar. Vamos a ponerle un nombre a este formulario. Vamos a ponerle FM, ¿no es cierto? Estamos en lo que es la relación del producto, ¿no? Entonces vamos a ponerle un MN que representa menú, le vamos a poner producto, la palabra producto, y vamos a ponerle en este caso, entonces sería PCAC, que significa proceso, actualización, PCAC. Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, entonces ya el nombre de este formulario está así declarado. Ahora, este formulario, vamos a decirle acá clic derecho y vamos a decirle vista diseño. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos en este punto? Primero, un pequeño esquema sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es construir dos botones, uno que diga primera vez y otro que diga varias veces. Y un cuadro lista, un cuadro lista. Entonces, el cuadro lista tiene que tener tres cosas fundamentales, que son concentrados, accesorios y prendas. ¿Por qué? Porque lo que queremos decir al sistema es que si es la primera vez, ¿qué clase de cosas es? ¿Es concentrado? ¿Es accesorios? O son prendas. Y cuando se trata de varias veces, entonces lo mismo, es un concentrado, es un accesorio o es una prenda, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí vamos entonces a ponerle un color a esto, ¿sí? El color, entonces aquí vamos para el formato, elijamos acá, ahí, estamos acá en el detalle. Entonces vamos aquí al fondo, color del fondo, entonces el color del fondo de este, le vamos a poner un color naranja, vamos a ponerle este color naranja. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a construir dos botones
dos botones. Entonces el primer botón está acá. Entonces abre la pantalla, la pantalla, y le decimos que cancelar. Entonces, este botoncito que está aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande por acá, más o menos así. Yo pienso que está bien así, en el formato. Vamos a cambiar la forma. Entonces la forma que le vamos a dar es esta, para que queden sus ángulos ahí redondos como se ve. Vamos a rellenar la forma, entonces vamos a ponerle un color verde oscuro. Vamos a ponerle un color amarillo en cuanto al texto, fuerte, ahí. Escribiremos lo siguiente. Vamos a escribir allá, es primera vez. Primera vez. Ok. El botón como tal, vamos a resaltarlo. Vamos aquí a ponerle un color a la forma. Pongámosle aquí la forma amarillo. Y acá en el efecto de la forma, en el bisel, vamos a ponerle este estilo. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces, en esta forma, así, este primer botón que está acá, hacemos un control C, un control B. Bajemos un poquito esto para que quede más o menos por aquí. Está perfecto. Entonces aquí vamos a escribir varias veces, ¿listo? Varias veces. Bueno, tanto este como este, ¿sí? Lo que vamos a hacer es resaltar su texto. Bueno, este me quedó como un poquito ahí, ya está mejor, ahí ya está cuadrado. Bueno, entonces tenemos dos acá y acá tenemos dos, entonces cerremos acá un poquito esto ahí para que nos quede más parejo. Bien. Viene la parte siguiente. Construiremos un cuadro lista. Un cuadro lista. Entonces, vamos acá al diseño. Y aquí en el diseño establecemos un cuadro lista. Entonces, aquí el cuadro lista. Obviamente que el cuadro lista pues se va a construir desde la palabra varios valores. Ahí. Entonces le decimos ahí siguiente. ¿Qué valores vamos a colocar? Vamos a poner aquí concentrado, en mayúscula, concentrado, accesorio, bueno, concentrados, vamos a mejor ponerlo en singular, en plural, perdón, accesorios, y aquí, tabulador, prendas, listo, concentrados, accesorios y prendas, siguiente, bueno. ¿Esto cómo se va a llamar? Entonces es lista productos, ¿sí? Lista productos, ok. O simplemente le ponemos la palabra mejor, productos, ok. Finalizar. Bueno, entonces, este elemento acá lo ponemos acá, seleccionamos estos dos elementos, nos vamos para la ficha organizar, nos vamos para la herramienta alinear, vamos a alinear a la izquierda. Luego vamos para el tamaño y espacio, vamos a considerar hacer el ajuste al más ancho, pero sin embargo, ¿no es cierto? Estas dos cosas van a estar un poquito más amplias, ¿no es cierto? Por ahí. El color de este botón, entonces vamos a ponerle aquí en el formato, vamos a ponerle verde al fondo y amarillo, ¿ok? Y este lo vamos a poner en color amarillo. Pero entonces aquí vamos a buscar un amarillo suave, puede ser este. Y el color de acá le vamos a poner el color negro y lo resaltamos, ¿ok? Bueno, adicionalmente a esto, estos elementos así como están, la parte del contorno de forma, vamos a ponerle un negro fuerte y en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, en lo que corresponde al efecto especial, abrimos y vamos allí a ponerle sombreado. Y listo, bueno, ok. Entonces ya esta parte está acá. Entonces, la verdad, pues esto no es tan grande. Entonces puede quedar fácilmente aquí, en ese punto. Y esta parte que está acá, la vamos a cerrar un poco más. A esta altura, ahí ya quedó, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Que cuando yo le diga primera vez,
O sea, yo le di un clic a primera vez. Y enseguida yo le diga acá el producto, ¿sí? Cuando yo le diga clic a este botón y le diga este, o también podría ser así, podríamos destinarlo de esta manera, por orden, ¿no? Por el orden. Que estos dos botones que están acá pasaran acá, a este punto, ¿no es cierto? Y este que está acá, simplemente lo vamos a montar acá. Yo creo que ahí está mejor, ¿sí? Ahora esto acá, entonces lo cuadramos acá de tal manera. Ahí, yo pienso que está perfecto ahí. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Bueno, primero, que cuando yo seleccione acá de el producto, ¿no es cierto? Del producto. Acá voy a centrarlo un momento acá, esto, y lo resalto. Bueno. Cuando yo señale el producto concentrado y me vaya la primera vez, él inmediatamente lo que va a hacer es abrirme formulario para poder ingresar el stock de todos los productos que están relacionados con el concentrado. Pero si, por ejemplo, yo le digo aquí concentrado y le digo varias veces, entonces tendrá que abrirse otro formulario donde me da la posibilidad de iniciar un proceso. Un proceso que ya es la actualización, tomando como elemento importante las órdenes de compra que se hayan hecho. ¿Por qué? Porque cuando se tome ese formulario, pues tendrá que abrirse un formulario donde se va a trabajar la regulación del tiempo. Es decir, se va a armar un formulario donde se pueda plasmar qué se quiere realizar. Si, por ejemplo, esta actualización va a ser de un día, va a ser de una semana, va a ser de una quincena, de un mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, un año. Lo importante es que aquí tendremos la pauta de poder establecer una fecha. Y esa fecha determinará inmediatamente qué es lo que tiene que allí tomar como tal en la tabla principal que se llama tabla servicios productos, que es donde se encuentra radicado lo del stock. Y aquí, cuando se trata de la primera vez, pues tendremos que crear un formulario en el cual nosotros podamos alimentar el stock inicial de nuestros productos. Recordemos que todos los productos, cuando nosotros los vamos a empezar, todos ellos empiezan ¿en dónde? Empiezan cuando uno va a ingresar los datos, ¿no es cierto? Entonces allá los ingresa. Pero recordemos que allá, cuando se ingresaba, solamente estaba para definir el nombre del producto y el valor del producto. Pero aquí, como ya se trata de un inventario, entonces aquí el inventario lo que vamos a hacer es cargar el stock de cada uno de esos elementos. Por lo menos tener presente en el momento en que cargamos el stock, nuestro inventario, la primera vez, los datos con los que nosotros vamos posteriormente a jugar. Eso es lo más importante acá. Bueno, entonces ya está esa parte ahí. Bueno, ¿qué nos falta aquí en este formulario? ¿Qué nos falta en este formulario? Bueno, nos falta que en este formulario, ¿no es cierto?, se estipulen cosas importantes como, por ejemplo, a nivel del diseño y a nivel de la hoja de propiedades, este formulario obviamente tendrá un título, ¿no? El título aquí, ¿qué sería? Módulo productos, porque seguimos ahí, ¿no es cierto? La otra situación es que tendría que tener un centrado automático, obviamente, le decimos que sí. Selectores de registro, le decimos que no. Botones de navegación, no. Barra de desplazamiento, ninguna. Cuadro de control, sí. Botón cerrar, también sí. ¿Sí? Eso también. Bueno. Otra cosa importante es que en la parte que corresponde a la palabra otras, emergente. Aquí le decimos al y la flecha abajo y le decimos sí y le damos un tecla tabulador. El modal lo dejamos en no. ¿Sí? Bueno, otro punto importante en cuanto al
al cuadro de lista, a nivel de los datos. Entonces, donde dice permitir ediciones de la lista de valores, le decimos que no. Ahí le decimos no. ¿Sí? No. Bueno, ¿qué más sería ahí? Bueno, entonces ya está definida la ventana emergente. Entonces, solamente nos cuesta ahora es conectarla con el menú de productos. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos un clic. Vamos a guardarla y vamos a cerrarla. Entonces vamos a llamar acá nuestro menú producto, ahí así como dice menú producto, ahí está. Productos, clic derecho, vista diseño, ok, ahí está. El botón, entonces proceso de actualización, hoja de propiedades, eventos, y aquí donde dice al hacer un clic, ahí abrimos, generar código, aceptar. Bueno, entonces ahí lo que vamos a escribir es el camino, la ruta para abrir ese formulario. Ahí está abriendo. Está demorado un tricito. Bueno, ya ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces aquí le vamos a decir docmd.openfor, entre comillas, fmmn, producto, pcac, y cierro comillas. Listo, no más, eso es todo. Guardamos, salimos, y una vez que ya estamos ahí, vamos a guardar, vamos a cerrar, salimos de acá un momento, ahí está, volvemos a cargar el BProject, quiero realizar una labor, Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, vamos a productos, entonces proceso de actualización, ahí entonces tenemos, vamos a elegir concentrados, accesorios o prendas y después cualquiera de estos botones, entonces así iría el juego de esta aplicación. Bueno, entonces para un video siguiente vamos a dejar la parte de lo de la primera vez, ¿listo? Entonces aquí cerramos. Cerramos acá y salimos de acá. Bueno, ya ahí tenemos concentrada esa parte. No le vamos a dar más largura a este video. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, quedo con ustedes muy altamente agradecidas. Como siempre, les recomiendo que me puedan otorgar su comentario, que es muy vital, es importante. Un like si lo quieren colocar. Que puedan hablarle a las personas sobre InfoYayatec y que estas personas se puedan suscribir a este canal. Recuerden que este canal está concebido para poderle facilitar a las personas una formación en todo lo que corresponde a el producto ofimático Access. ¿Listo? Access. Yo sé que hay muchas personas que quieren aprender a programar. Yo sé que hay muchas personas que quieren aprender a trabajar el Access, pero tal vez cuando se encuentren con usted, que puede ser su familiar, su amigo, su conocido, su referido, qué sé yo, tendrán la posibilidad de encontrar este marco y este concepto lo podrán tener, lo podrán madurar y posteriormente con el tiempo lo podrán empoderar. Y así de esta manera, al empoderarlo, pues serán prácticamente unas personas muy útiles en la sociedad porque van a poder fabricar mejores videos que los que yo tengo. Podrán ayudar a muchas personas a crear aplicaciones para el control, para la administración, para la integración, para la dirección, para la parte contable, para la parte inventario, para la parte de producción, tanta cosa, inclusive para la parte logística. Podrán tener esa enorme capacidad de poder hacer todo eso. Entonces,
No pierdan esta oportunidad tan valiosa que la vida les suministra, ¿sí? ¿Y qué más les puedo decir yo? Bueno, que esto está concedido para que usted pueda ganar. Entonces, quedo diciéndoles a ustedes lo siguiente. Los invito para el próximo video, para el número 149. Esta era la cápsula CP14 que tiene que ver con este contexto. Y allí, en el 149, vamos a hablar un poquito más el tema sobre la construcción de las ventanas, o sea, de los formularios que van a permitir establecer la adición del stock de los productos para concentrados, para accesorios y para las prendas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.